Bueno, yo soy Ludovica Carbotta y hoy inauguramos la exposición Growing Pains, que significa dolor de crecimiento, aquí en la Sala Verónicas. Es una expo comisariada por Ana García Alarcón, que es una comisaria de aquí que vive en Madrid. Y bueno, ella fue la razón por qué yo estoy aquí. Me invitó ella a colaborar para esta expo. Y decidimos juntas de juntar dos proyectos recientes que había hecho y presentarlo aquí en Murcia. Y buscar la ocasión también para producir nuevas piezas conectadas a esta exposición, a estos dos proyectos. Bueno, yo soy italiana y vivo en Barcelona desde algunos años y bueno, he vivido en Londres algunos años estudiando ahí y trabajando y he hecho, perdón, varias residencias fuera de Italia. Entonces, en un sentido estoy acostumbrada a viajar y a vivir en lugares que no son los de mi origen. La exposición agrupa dos proyectos que se llaman Die Telamonen y Paphos. Son dos proyectos en los cuales he trabajado en este periodo histórico, muy raro también, y en un sentido hablan de mis experiencias personales, pero también conectado con este momento histórico. La serie Die Telamonen es una serie de Es un, como una familia de esculturas, que cada una es como si fuera la reproducción de la otra. Y bueno, el proyecto como refleja sobre la estructura de la familia y la reproducción como con en el sentido biológico, pero también en el sentido escultóreo. Entonces, toda la familia que se llama Telamonen tienen nombres propios diferentes. Esta, por ejemplo, se llama Faustolo Telamonen ha sido producida a través de un robot que ha cortado una espuma siguiendo un archivo digital que era la mezcla de dos otras esculturas que son las esculturas más grandes de la exposición, Stine Telamonen y Fausto Telamonen, que he escaneado y hecho dos archivos en 3D y juntado para tener un nuevo archivo para hacer Faustolo. Y esto era como utilizar una tecnica de reproducción de escultura. Escultórica, pero también industrial, pero refiriéndome también a la reproducción biológica en un sentido. Entonces, esta familia
La forma que tienen está inspirada en los telamones, que son como columnas en forma de personas. Entonces son algo entre arquitectura y escultura. Y normalmente forman parte de arquitecturas. Y en este caso, claro, es como si la arquitectura que sostenían ha desaparecido. Es como si se han liberado de esta arquitectura. Y es para mí trabajar con esta idea es como si se fueran liberados de como una institución que puede ser como esta idea de la familia, ¿no? Que entonces como a través de este proyecto de alguna manera reflejo sobre la institución de la familia y la idea que todos tenemos de la familia nuclear y cómo eso también se relaciona con la escultura. En principio este trabajo, esta serie fue presentada en un museo en Suiza, el Bunderkunstmuseum de Coira. Y de hecho fue retrasada y no inauguró por muchos meses por el COVID. Y entonces esta familia, digamos, estaba ahí en este museo como confinada, como todas las otras familias, por muchos meses. Y aquí en la Sala Verónica he decidido de añadir una parte, una estructura arquitectónica alla scultura Fausto Telamón, y es como un recuerdo de esta arquitectura y de esta institución que llevaba, y lo he producido aquí en Murcia y se relaciona también con la arquitectura de la sala. El otro proyecto que presento aquí se llama Paphos, y es un proyecto que he hecho recientemente en Barcelona por una expo en Bon Bon Project, que es una galería de ahí, que me invitó justo en el primer confinamiento. Todo parecía como parado, el tiempo parecía parado, ¿no? Todo seguía igual, mucha gente hablaba de este tiempo como un tiempo muerto, un tiempo donde nada ha pasado. Y bueno, para mí era también a nivel personal era muy distinto, porque yo estuve embarazada y entonces, claro, cambiaba mucho todo el tiempo en mí misma, y para mí no ha sido un tiempo parado de alguna manera. Pero reflejaba mucho también sobre mi trabajo en este momento. Mi pareja me decía
siempre que era como impresionada, como mi cuerpo podía ser capaz de crear una forma. Sí. Y yo de alguna manera estaba como celosa de mi cuerpo mismo, porque podía ser algo que yo con mi... con mi intención no podía hacer. Y entonces empecé a hacer una escultura de barro pequeña y a registrar cada cambiamiento, como con dibujos y tal, como tener algo que me tenía como atada al pasar del tiempo, ¿no? Como, y bueno, después llegó este invito para esta expo, entonces decidí de desarrollar este trabajo. Y decidí de seguir esta forma inspirándome en la escultura pública de la ciudad de Barcelona, donde vivo. Y eso también era relacionado con la condición de no poder viajar y también con mi condición personal en aquel momento mi hija había nacido y no podía hacer mucho sino caminar por la ciudad. Y entonces estuvo con ella caminando y mirando esculturas públicas y después volviendo a casa, al estudio, trabajando sobre esta escultura. Y después, junto con una amiga que es una neurocientífica, hablamos de cómo casi inventamos fases de desarrollo de esta escultura, como si fuera un ser humano o un ser viviente, digamos. Y entonces, bueno, discutimos sobre lo que podía pasar a esa escultura, cómo podía ser su forma, pero también su carácter, relacionándose a sus propias experiencias de ser expuestas en sitio diferente o de ponerse en contacto con otras esculturas y todo eso generó una serie de otras esculturas, mientras la escultura de barro crecía. Aquí he decidido de continuar a trabajar sobre esta forma de barro, que pero en este caso es de plastilina. Bueno, he empezado otra vez de la misma forma que estaba en Barcelona, con la intención que crezca aquí, en Murcia. Entonces, de alguna manera, se relaciona también con la experiencia tenida aquí. Aquí trabajé en esta escultura de plastilina y en los días de montaje, también en un laboratorio de cerámica de Alfonso Escudero, cerca de Murcia, no me acuerdo dónde exactamente está. Y ahí producí dos nuevas esculturas de cerámica. Una lleva el mismo título de la exposición, Growing Pains, y la otra es un poco más largo, es como where one ends, the other begins, que significa donde uno acaba, el otro empieza.
Y es una de las piezas que se expone en la sala Orobajo de la sala Verónica. Y es como una fase, también es como una fase de crecimiento de esa escultura que es como si aún no sabe dónde acaba su forma. Entonces piensa de ser también otros objetos que tiene alrededor. Entonces, básicamente lleva objetos del estudio, del taller de cerámica donde fui a trabajar, a producir esta pieza. Bueno, estoy muy contenta de haber tenido la posibilidad de presentar estos dos proyectos juntos, también para, porque en un sentido me he enterado de cómo pueden conectarse los dos. También hemos realizado un catálogo de la Expo y donde hay textos de la comisaria Ana García Alarcón, de Isabel Durante y de un diálogo, una entrevista que hicimos con Yara Sonseca Mas y el texto de Isabel Valli, la neurocientífica, sobre Paphos, y un otro texto de esta familia de la Monen, que hizo junta con el comisario de la Expo en Suiza, que presenta los diferentes personajes con sus características de carácter, que pero llegan de las características físicas de la escultura. Y este también es como, es muy importante para mí tener este catálogo, que me han dado la posibilidad de hacer este catálogo porque mi trabajo está muy relacionado también con una parte más narrativa. Entonces hay una parte escultórica que siempre se junta a una parte más narrativa de ficción.